A pesar que el Instituto de Acceso a la Información no cuenta con un presupuesto asignado para realizar sus labores, esto no ha sido traba para que se lleven a cabo distintas actividades. Así lo dio a conocer el presidente de esa institución. Están brindando mucha información. En las alcaldías el proceso ha sido un poco más lento, pero se está trabajando con ellos a través de fundaciones como Fundaungo, ISD, que nos están colaborando y estamos trabajando con ellos por no tener nosotros todavía presupuesto para desarrollar este tipo de actividades. Según el presidente del Acceso a la Información, el objetivo principal de esta ley es que la población exija conocer cómo se invierten los fondos públicos. Con las actividades del gobierno. Bueno, aquí la ley habla, su objetivo principal es garantizar el derecho al acceso a la información. Y la importancia que tiene es que sea transparente la ejecución presupuestaria, que los impuestos de las personas, de los habitantes, sean bien canalizados y sean transparentes en la ejecución y rindan cuentas a la población en un momento determinado. Para que esto ocurra hay distintas herramientas, pero la ley en su plenitud tardará alrededor de 2 años en darse a conocer a la población. Bueno, esta es una labor del instituto, que tenemos una obligación de dar a conocer la ley en todos los rincones del país y esperamos cumplirlo a través del tiempo, en los próximos quizás 1 año o 2 años, para poder llegar hasta el último rincón de El Salvador y que la gente se empodere y conozca directamente su derecho de acceso a la información. La Ley de Acceso a la Información es una de las nuevas legislaciones que permite que los ciudadanos conozcan cómo trabajan las instituciones de gobierno, pero la misma está siendo ejecutada a paso lento, sobre todo en las municipalidades del país. Informó para Noticiero Sucesos José Vigil.